Dios mío bendito. Ay, no sale agua casi. A ver, acá la ayuda, es que se dobló. Ábrale, a ver, por favor. No, es que se dobló aquí. Ahí está, oiga, ahí está. ¿Es toda la manguera? Es todo lo que jala, oiga. No se acerque mucho. Pues continúa, continúa un fuerte incendio de maleza en un barranco aquí a espaldas de la escuela secundaria General Mártires. Pero vemos cómo está a punto de afectar viviendas. Vemos cómo pues esta persona dueña de esta vivienda trata de con una manguera. Dios mío, está agarrando casas. La policía está pidiendo que desalojen. Dios mío, son 1, 2, 3, 4, 5. Más de 10 casas en riesgo. La gente está desesperada. ¿Cómo no? Dios mío. Es tremendo lo que está ocurriendo. Es tremendo. Son varias viviendas las que están. Dios mío. Policía municipal, bomberos. Esto está enorme, se requiere ayuda. Pues están tratando de sacar. Que hasta unas... le pregunto. Posible... oficial. Oficial. Que posiblemente esté una señora con una niña. Dios mío. Dios mío, Dios mío. Esto es tremendo. Esta es la casa más afectada. Enseguida está una ferretería. Ya sacaron a la persona y a una bebé. Esta es la vivienda que está más en riesgo. Dios quiera que se pueda hacer algo. Aquí vemos pues cómo bomberos voluntarios, policía municipal, los mismos vecinos pues están tratando de apagar el fuego que ya empezó por la parte del subterráneo, por la parte de abajo. Han ya ahorita rescatado a una persona y a una bebé, una madre de familia y una bebé. Pero el humo es tremendo. Apenas si se puede respirar aquí. Enseguida, como le digo, está una ferretería. Esto es sumamente, pues se incrementa el riesgo por todo el material flamable que pueda haber en este lugar. La policía municipal pues tratando de intervenir. Justamente esta oficial es quien rescató ahorita a la señora. Vete ya a la Guerrera Novena. Aquí vemos pues cómo la cortina, la columna de humo es enorme. Esto es la colonia Los Pinos. Todo inició con un incendio de maleza en ese barranco, pero hay muchísimas casas aledañas. Es mucho lo que se está viendo afectado. Ahí vemos al fondo gente tratando de apagar una casa que ya se incendió en la parte del subterráneo. Y acá le digo, son varias las casas en riesgo. Bomberos voluntarios tratando de darse abasto, pero esto es imposible.
se requiere el apoyo de Mina, el apoyo de... elementos de bomberos voluntarios. Ve usted la movilización, esto es tremendo. La señora aquí trató con una manguera de su jardín trató de aminorar, pero no, ya se prendió básicamente. Esta es otra de las casas que está más en riesgo. Pues entra a tratar de solventar esto. Vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades de policía municipal. Están pidiendo que se cierren las líneas del gas por lo peligroso. Vea usted, bueno, no se ve aquí del humo. Son más de 10 casas las que están en riesgo. Se dificulta mucho incluso respirar y abrir los ojos aquí. Dios les dé fortaleza a estas personas para que puedan hacer algo. Es una situación tremenda. Esto es la colonia Los Pinos, en la ciudad de Cananea, Sonora, donde a raíz de un incendio de maleza se origina pues el incendio de varias viviendas. Son al menos, lo que yo alcanzo a ver, 3 casas en profundo riesgo. Esa señora pues profundamente consternada, es propietaria de una de las casas que se está quemando. Bomberos voluntarios, policía municipal, pues están dando lo mejor de sí, eso no nos quepa duda. Aquí donde yo estoy ubicada, se cae la ceniza. Aquí vemos cómo llega personal también de la compañía de gas para cerrar las válvulas. Por intervalos, por momentos, se cambia la dirección del viento y esto parece mermar, pero no estoy segura hasta dónde la situación está controlada en las casas. Ya ahí vemos cómo ya se cerró, por lo menos en esa vivienda, la línea del gas. El viento está favoreciendo en este momento, por lo menos podemos respirar un poquito. Llegan más unidades de bomberos, llega la policía municipal. Vea usted, esto para mí es algo trágico, es algo muy lamentable. Las familias están pues siendo desalojadas de sus viviendas. Aquí esta persona entra, ya cerraron la línea del gas, pero le digo, cuando el tiempo no favorece, pues vemos cómo todo se arriesga. Puesto en
incendio que inició como un incendio de maleza. Hoy, pues todas estas casas afectadas. Insisto, bomberos voluntarios, policía municipal, está haciendo aquí su labor. Son una, dos, tres, alcanzo a ver cuatro unidades de bomberos las que están siendo utilizadas, pero no se dan abasto. Las familias ya fueron desalojadas, ve usted el humo. Dios quiera que estos humanos, estas personas, logren apagar este incendio tan fuerte. Se ocupa ayuda de mina, de brigada de mina. La ayuda que se pueda de la gente profesional, de la gente que sabe cómo actuar en consecuencia. Le digo, a poca distancia, también una ferretería con todo el material flamable que nos podamos imaginar. Esta es la colonia Los Pinos, es detrás, a un costado de la Escuela Secundaria General Mártires, atrás de la Preparatoria Lázaro Cárdenas, atrás de la Iglesia San Martín. Es una área totalmente habitacional. Vemos aquí al comandante de bomberos coordinando, desde luego, las acciones. Ay, gracias a Dios, el viento pues favorece, le digo, en algunos momentos. Está llegando también paramédicos de Cruz Roja Mexicana, pero la situación dista mucho de estar controlada. Dista mucho de estar controlada. Sobre todo detrás de esta vivienda que yo estoy enfocando ahorita, que es donde se está generando la mayor cantidad de problemas. Ya intervino también la compañía de gas cerrando las líneas. Vemos acá incluso como un perro, están sacando a un perro, rescatando a un perro. Las familias, insisto, desalojadas. Cruz Roja ya aquí presente por si algún, incluso alguno de los rescatistas pudiera ocupar la ayuda. Aquí realmente se está tratando de que lo primordial sea salvaguardar la integridad de los vecinos, más allá, lógica y obviamente, de lo material. Esta es otra de las casas que presenta mayor problema. También obviamente van a abastecerse de agua las unidades de bomberos. Dios mío, esto es sinceramente delicado. Esto ocurrió, insisto, esta mañana aquí en la colonia Los Pinos, tras el incendio de maleza. Se ha reportado y han sido recurrentes las corporaciones en reportar que de manera diaria han estado atendiendo en varios sectores de la ciudad incendios de maleza, una y otra vez, a diario, hasta que, como ve usted aquí, la situación salió de control. La situación puso en riesgo a familias, la situación puso en riesgo viviendas, puso en riesgo a los elementos de las corporaciones. Es definitivamente una situación delicada. Consternación en quienes viven aquí, con justa razón.
que ha mermado un poco. Quiero creer. Se aproxima otra pipa de bomberos voluntarios, supongo yo que para abastecer el resto de unidades, dando lo mejor de sí como siempre en nuestras corporaciones. Que de eso no nos quede la menor duda, que todos y cada uno de los que aquí están realizando su trabajo están dando lo mejor de sí. Aquí viene de nuevo el riesgo a esta vivienda, que le digo es una de las que más perjudicada se ha visto. Incluso la propietaria de esta vivienda intentó por unos momentos con la manguera de su casa sofocar las llamas, pero no fue posible. Estamos en la colonia Los Pinos de la ciudad de Cananea, Sonora, donde esta mañana, tras el incendio de maleza de este barranco que alcanzamos a ver a espaldas de estas viviendas, se origina pues un incendio. Desconozco en este momento si sea un incendio provocado, si sea un incendio de qué tipo, pero el punto es que al quemarse todo este barranco, obviamente se ponen en riesgo pues estas viviendas. No han dejado de intentar el cuerpo de bomberos voluntarios, policía municipal, no han dejado de intentar controlar esta situación, pero no es fácil. Vea usted. Ahorita están tratando obviamente de que no alcance el fuego la ferretería que está aquí, porque imagínense la cantidad de sustancias flamables que pueda haber en este lugar. Y está básicamente sobre este lugar, pues uno de los problemas. Aquí la situación, insisto, es delicada, es poco la visibilidad, es poco lo que se puede respirar incluso. Veamos pues las columnas de humo tremendas que están afectando esta parte, te digo, donde se encuentra y se ubica esta ferretería. Hay madera, hay pintura, hay de todo tipo de sustancias flamables. Ojalá y no haya problemas tampoco con bomberos voluntarios, con la gente que está haciendo su labor de rescate. Veamos el panorama. Es toda una cuadra, toda una acera de casas la afectada. Tengo que moverme para poder respirar un poco. Aquí la compañía de gas natural ya hizo lo suyo, cerró válvulas, pero pues le digo, el riesgo sigue latente. El riesgo sigue latente. Esta situación inició hace alrededor de hora y media más o menos, al presentarse un incendio de maleza en este barranco. Estamos en la colonia Los Pinos. Bueno, sí. Sí, si gustas te paso reporte, ¿eh? Aquí estoy. Ok, muy bien. Muy buenas tardes, David, pues aquí reportándome desde la ciudad de Cananea, donde
Pues en este momento, hace alrededor de una hora, inició un incendio aquí en la colonia Los Pinos de la ciudad de Cananea. Un incendio que inició como un incendio de maleza en un barranco, pero que de manera desafortunada se ha extendido a un área habitacional, un área donde alrededor de 10 viviendas se han puesto en riesgo. Ustedes disculpen estamos en el área aquí donde hay un humo denso, es poco lo que se puede respirar, pero a grandes rasgos les platico. En este momento ya bomberos voluntarios, policía municipal, corporaciones de aquí de la ciudad de Cananea atienden esta contingencia. Hubo casas afectadas hasta ahorita y de manera afortunada no se habla de personas lesionadas. Se rescató incluso a una señora madre de familia, a su bebé. Y en ese momento, pues esta área donde están alrededor de unas 10 o 20 casas ha sido desalojada. Aquí está también Cruz Roja Mexicana, todo lo que es la gente de bomberos voluntarios y la gente que de una u otra manera tiene el conocimiento para apoyar. Ahorita el foco rojo es una refaccionaria, una ferretería que también se ubica en este lugar y que pues imagínate la cantidad de artículos flamables que tiene este lugar, es lo que están tratando de atacar ahorita pues los bomberos voluntarios y todos los cuerpos de rescate. El incendio, te digo, es de gran magnitud. Todas las corporaciones están en este momento aquí en esta área tratando de controlar la situación. Insisto, hasta ahorita no se tiene reporte de ninguna persona que haya resultado lesionada, pero sí la situación es delicada, David, auditorio. Gracias a ustedes, nada más paréntesis y un comentario extra, David, aquí a escasos metros de donde está ocurriendo pues este incendio de estas magnitudes que yo les comento, está la secundaria General Mártires de 1906, está la preparatoria Lázaro Cárdenas, está una iglesia, es una zona totalmente habitacional y con instituciones educativas aquí, insisto, ya se ha desalojado pues a la mayor cantidad de gente posible aquí a la redonda. Gracias a ustedes. Bien, parece y ahorita empezamos a ver un poco de tranquilidad, si así se le puede llamar. Ya se observa menos humo, se observa menos problema. Vemos cómo va arribando también personal del ayuntamiento, de Brigada 23, otra de las unidades de bomberos. Sí, nos informan que ya algunas viviendas pues han salido ya del riesgo. Siguen llegando elementos de bomberos, los que incluso no estaban en turno, a apoyar esta situación. Seguimos aquí en la colonia Los Pinos, donde pues este fuerte incendio se ha generado la mañana del día de hoy. Un incendio que inicia como incendio de maleza y que termina afectando varias viviendas. Aquí vemos lo cercano que está todavía el humo, el fuego a estas casas. Desconozco la verdad qué va a pasar ahorita con los estudiantes de la escuela, o sea, es sentido común, ¿no? Es sentido común. Es sentido común. Usted como padre de familia considere, independientemente del anuncio que haga o no la autoridad, considere.
Acá siguen, le digo, el foco rojo sigue siendo pues la ferretería. Ya ahorita al parecer la situación ha quedado parcialmente controlada. Aquí vemos cómo incluso con mangueras de jardín de las propias viviendas siguen intentando por lo menos que no se acerque el fuego. Ahorita le digo, se puede respirar un poco más. A lo que vivimos al principio de esta situación. Totalmente terrible, totalmente lamentable. Los daños los desconozco, los daños generales en las viviendas, supongo yo que en su momento se va a dar algún reporte de parte de bomberos voluntarios, de parte de las autoridades, incluso de Protección Civil. Pero hasta este momento lo importante es poner a salvo tanto a las personas como obviamente lo que se pueda de las viviendas. Aquí vemos personal también de Brigada 23 de Servicios Públicos que como siempre al pie del cañón. Aquí vemos al comandante de bomberos, a la gente de esta corporación que sigue haciendo su labor, sigue haciendo su trabajo. Una y otra vez se han abastecido las unidades de bomberos para poder controlar esta situación. Comandante Ernesto Ayón de Bomberos Voluntarios, señor Movires, con muchísimos años de experiencia, y los nuevos también, los nuevos bomberos, los más jóvenes. Buena parte de la ciudad, sobre todo al este, se ha cubierto de humo. Allá podemos ver estoy segura, la densa nube de humo que seguramente se ve desde mucha distancia. Una situación muy lamentable, la ocurrida esta mañana en la ciudad de Cananea, cuando estos hombres, este cuerpo de bomberos, había estado reportando una y otra vez los incendios de maleza que todos los días estaban generando. Todos los días, 4, 5, 6, 7 incendios de maleza. ¿Producto de la casualidad? Lógicamente que no. Lógicamente que no. Después de esta situación, se habrá de seguir alguna investigación seria. Ahorita le traigo agua. ¿Alguna investigación seria para dar con el meollo de este asunto? Porque no es posible que se pongan en riesgo vidas, no es posible que se pongan en riesgo viviendas, patrimonios. Vamos a tratar de conseguirles algo aquí de agua. Las familias pues obviamente están checando. Vamos a conseguir algo de agua para... Maestro, ¿no nos apoyará con una jarra con agua para los compañeros bomberos? Allá están muy sedientos. Pásale, ¿gusta? ¿No crees? No, está bien, gracias. Acá siguen, le digo, corporaciones policíacas, sigue los bomberos voluntarios. A grandes rasgos, así le hemos llevado, pues, desde aquí, desde Soy Cobre, pues este panorama de lo que aquí se ha vivido. El humo ahora sí ya me deja ver una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve,
10 inmuebles. 10 inmuebles en riesgo. Familias que ahora vienen a checar qué pasó con sus casas. Mucha gente que no se dio ni cuenta que estaba trabajando. Gente que intentó con mangueras de jardín aminorar el daño a sus viviendas. Ya al parecer y a simple vista, pues la situación empieza a estar controlada. Yo nada más voy a esperar aquí que nos compartan un poco de agua para llevarles allá bomberos que nos lo han pedido y despedir esta transmisión. Espero que no, que de nueva cuenta no se retome pues esto, que no, que en realidad logre controlarse al 100%. No se vaya a generar alguna situación de contingencia más adelante. Bueno, dicen que está lejos del incendio, que no afecta a la escuela, que van a tener horario normal los alumnos del turno vespertino. Mire, yo como madre de familia se lo digo. Usted considere, usted tome la decisión. Del otro lado del barranco, obviamente también, gente haciendo lo suyo, porque recordemos que este incendio pues abarcó básicamente todo el barranco. Sí, no se preocupe, maestro, gracias. Pues ya, un poco en calma esta situación aquí en la colonia Los Pinos, después de este fuerte incendio. Qué labor de bomberos, qué labor de la policía municipal, qué labor de los elementos que rescataron personas, que rescataron un bebé, que arriesgaron sus vidas. Qué labor. Ojalá ese esfuerzo valga la pena. Valga la pena para que esta situación no vuelva a ocurrir, para que quien haya provocado este incendio de maleza pague por lo que hace. Ah, es allá maestro, en... Sí, es que allá ellos tienen ya buen rato ahí, no, están muy, muy sedientos. Aquí pues hemos solicitado, los propios vecinos van a compartir algo de agua. Estaría muy bien que en su momento pues también se les abasteciera aquí de agua. Llega también pues más gente de bomberos a abastecer con agua. Imagínense la deshidratación de estos elementos. Comandante, ya controlado, ya se puede hablar de un control. Pues no hay, que nos falta una pila de llantas que tenemos aquí en el almacén de la del epipeso. Eso es lo que básicamente falta, lo de las casas allá ya quedó solucionado. Prácticamente casi puro humo para el humo. Casi puro humo. Sí. ¿Hay personas lesionadas en todo este acontecimiento, comandante? Me parece que una persona intoxicada, por eso vino la compañía de tu ropa. Ok, entiendo. ¿Cuántas casas afectadas, comandante? Pues casas afectadas ninguna. ¿Aquí? Ha llegado aquí brigada de mina
Brigada de Mina Buenavista del Cobre arribando pues a este lugar a brindar el soporte y el apoyo. Ve el rostro de los bomberos, ve el rostro. Veo el rostro de estas personas enrojecido, cansados, asoleados, sedientos. Y digo, Dios mío, protégelos. Voy a hacerme a un lado. Tampoco es como que quiera yo estorbar. Aquí ya tomando algo de agua para poder seguir. Nos dice el comandante Ernesto Ayón que todavía queda una pila de neumáticos que se están tratando de sofocar. Y aquí le digo pues el apoyo que ya ha arribado de Brigada de Buenavista del Cobre. Nos habla el propio comandante de una persona intoxicada, de una persona con ese problema, que es la única al parecer que se reporta afectada. Cielos. Ojalá no esté mal este bombero. No esté mal, está hablando el comandante con él. Posiblemente sí esté algo afectado con intoxicación, pero se niega a abandonar el área. Estas bomberas son, como yo le digo, de Buenavista del Cobre, que han llegado a reforzar. El coordinador de prevención también aquí. Pues todo, ¿qué le puedo decir? Todos tratando de hacer lo mejor que se pueda. Este es parte de pues el incendio que se ha generado este día aquí en la colonia Los Pinos, en la ciudad de Cananea. Un incendio que empieza con un incendio de maleza. Ya le digo, ha bajado mucho la columna de humo, ya la situación. Antonio. Sí, posiblemente esté intoxicado ese bombero, van a darle la atención. Vecinos obviamente preocupados, no solo por sus casas, por todas las viviendas. ¡Sale! ¡Sale! Y afortunadamente que llegaron los relevos, de verdad agradezco a Dios que se haya sido. Porque ya el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cananea tenía más de una hora sofocando esto, tenía más de una hora haciendo frente a esta situación. Llega ya afortunadamente la brigada de Mina Buenavista del Cobre. Hay al parecer un bombero intoxicado que lo están checando.
observe ahí como todavía ahí hay humo, hay maleza que todavía se está quemando. Voy a despedir pues esta transmisión que hemos llevado para usted en no sé ya ni cuánto tiempo, platicándole y plasmando lo que aquí ha ocurrido en la colonia Los Pinos tras el incendio de maleza que puso en riesgo pues varias viviendas. De milagro se logró controlar y gracias al apoyo y al buen servicio de todas estas personas. Aquí le digo, afortunadamente llegan los relevos, llega brigada de Mina Buenavista del Cobre. A relevar a bomberos voluntarios. Y así con este panorama yo me despido. Vamos a dar pues también seguimiento a esta situación, vamos a dar seguimiento a esto que ha ocurrido aquí esta mañana en la colonia Los Pinos de la ciudad de Cananea, Sonora, donde le digo se ha presentado pues una serie de incendios de maleza, de basura en varios sectores de la ciudad en los últimos días, reportando hasta 7, 8 incendios de maleza diarios. El día de hoy fue la cereza en el pastel para quien de manera irresponsable está provocando estos incendios. Fue la cereza en el pastel, lograron su objetivo, incendiaron todo un barranco. Y quizá me estoy adelantando los acontecimientos, pero dudo por sentido común que esto haya sido mera casualidad. No cuando se ha tenido este panorama en los últimos días. Aquí la situación, insisto, y después de esta emergencia se habrá de realizar la investigación pertinente para que se dé con el paradero del o los responsables. Mi nombre es Miriam Villavicencio, aquí desde el Soy Cobre, pues le hemos llevado a usted básicamente pues el desarrollo de esta situación y desde luego que le vamos a dar seguimiento y desde luego que le vamos a dar curso a esto que aquí ha ocurrido. A grandes rasgos así es, la situación relativamente controlada, hay todavía, vea usted, pasto quemándose. La situación aparentemente controlada, aunque yo sigo caminando desde aquí y detrás de las casas se ve todavía el humo, aunque nos dice el comandante Ernesto Ayón que es solo humo, que ya no hay llamas, que ya no hay. Las unidades de bomberos voluntarios van y vienen, van, abastecen agua, se regresan. Un bombero sí se veía ahorita algo lesionado. Esperemos que esté bien. Y que no pase a mayores. Agradezco mucho su paciencia, agradezco mucho su seguimiento. Y en unos momentos más nos reportamos y le damos seguimiento desde luego a esta situación. Mi nombre es Miriam Villavicencio. Agradezco mucho.